los miles que anhelamos adorarte. Levantamos nuestras voces y cantamos sin temores la promesa que nos une a tu eternidad. Y aunque la te damos la bienvenida a tu casa, tu iglesia, tu hogar. Contamos con grandes servidores que trabajan incansablemente para ser el equipo idóneo que te acompañe a ti, que hoy te atreves a alcanzar la verdadera felicidad. Para la nueva iglesia es un honor compartir contigo y para ti un privilegio ser parte de este gran movimiento que está cambiando el mundo.
Señor, aquí estamos. Venimos a adorar tu presencia, tu esencia en nosotros. Agradecidos inmensamente por ese maná que cae del cielo cada mañana y que nosotros podemos tomar para tener la fuerza, para limpiar nuestra mente y nuestro corazón, para poder gobernarnos a sí mismos y poder traer tu luz a aquellos que vienen en pos de ti. Hoy estamos agradecidos porque estamos a las puertas de vivir una fiesta gloriosa, una fiesta que será en los cielos y en la tierra, testimonio de vida, de luz a toda la humanidad, de aquellos que hemos conocido y hemos vivido la verdad. Por eso estamos en pie, despiertos y presentes en justicia para ti, Señor. Amén. Hola, buenos días. Aquí estoy para darte la bienvenida a este nuevo amanecer. Ya conociste la experiencia de recoger en el lugar atrio. Ese fue tu pan de cada día. También participaste del pan semanal que encontraste en el lugar santo. Ahora, como un vencedor, tienes la oportunidad de adentrarte al lugar santísimo en busca del maná escondido. Muy buenos días, mis hermanos. Bendito el Señor por este martes 2 de marzo del año 2021. Estamos tratando durante esta semana el tema 7 pasos hasta el amado. Si no has visto la reunión del día de ayer, te invito a que te conectes y no se te olvide dar like a las reuniones en las que asistas. Bien, entonces vamos a continuar. Muy buenos días, hermano Alfredo. Hola, hermana Paloma, muy buenos días. Me gusta saludarla en el estudio de grabación, lo mismo que en nuestra habitación y en la casa. Bueno, muy bien. Entonces vamos a continuar, hermano Alfredo, aquí saludándonos desde el estudio de grabación con el tema que usted muy amablemente escogió para poder continuar con nuestros estudios durante este tiempo de pandemia. 7 pasos hasta el amado. Nosotros permanentemente utilizamos la simbología. Cuando vamos por una calle y el semáforo se pone en rojo, el vehículo en el que vamos se tiene que detener, porque ese símbolo equivale a deténgase. Es como una mano invisible que hace que los vehículos paren. O cuando se pone en verde, pueden seguir. Y en medio de la sociedad encontramos cualquier cantidad de símbolos permanentemente, un lenguaje simbólico permanente. Si trajéramos a alguien que hubiera nacido en una montaña, crecido en una montaña y hubiera madurado en la montaña y de pronto lo soltamos en un centro urbano como esta ciudad o como cualquier ciudad, va a encontrarse con una cantidad de cosas que no las puede asimilar, que no las puede entender. Entonces encuentra un dibujo con un cigarro tachado. Él no va a entender qué quiere decir, que está prohibido fumar, porque ni siquiera conoce el cigarrillo. Y así sucesivamente. Por todas partes va a encontrar señales que nos están expresando un lenguaje simbólico. Cuando se pretende interpretar las escrituras de una manera literal, los hombres comúnmente se han dado con una piedra en los dientes y no la han podido entender. Estábamos haciendo referencia a David, el rey David. Acerca de él me he referido en muchas ocasiones, tanto que la recopilación de lo que yo he hablado acerca de David armaría libros, libros sobre David. Pero lo que quiero compartir con ustedes hoy, pues lógicamente es algo que les pueda servir en su marcha y que no se haya dicho. De manera que si algo de lo que hizo David sirve para sus vidas, ustedes tendrán acceso a ese material y lo conocerán. Que lo que hoy hablemos sea especial, sea singular, sea nuevo, les sirva y que lo que ustedes aprendan les pueda servir a otros el día de mañana. De David es especial que sea rey. ¿Por qué? Porque el Señor es rey y entonces David nos habla de un rey como el Señor. También es el segundo rey, no fue el primero. En Israel había primero otro rey,
y el primero fue desechado. De la misma manera que en la vida de cada uno de nosotros, primero hubo un rey que era cada uno. La persona que está aquí en primer lugar fue el primer rey de esa casa, de esta casa. Entonces el rey no va a ser coronado al final, va a ser desechado. Solamente el segundo rey va a regir. El primero se llamaba Saúl. Entonces aquí hubo un rey que se llamaba Jorge o Pedro o Antonio. Aquí hubo un rey que se llamaba Alfredo y otro que se llamaba Liliana o Patricia. Y así sucesivamente, hacíamos lo que bien nos parecía, hacíamos lo que nuestro propio juicio nos dictaba, esto es, lo que nos daba la real y bendita gana. Ese rey no es coronado al final. Ese real es desechado por Dios. Ese es Saúl, el primer rey de Israel. Solamente el segundo, que es David, es el aceptado por Dios. Es el que es conforme al corazón de Dios y viven los dos simultáneamente. Antes de que muera Saúl, ya David había sido ungido rey de Israel. El relato de estas cosas lo encuentran ustedes en sus Biblias, en unos libros que se llaman el primer libro de Samuel y el segundo libro de Samuel. Allá lo mirarán. No nos podemos poner a leer ahora eso, son muchas páginas y es posible que durmieran todos. En cambio, si seguimos así hablando, solo van a dormir unos pocos. Bien, entonces el segundo rey era el ungido simultáneamente con que el primero existía y seguía reinando y seguía dando órdenes, pero delante de Dios solamente el segundo tenía valor. Es nuestro segundo nacimiento. Es la naturaleza la que aparece en nosotros, la que tiene valor delante de Dios. ¿Cuál es ese segundo nacimiento? ¿Cuál es esa segunda naturaleza? Es Cristo en nosotros. Es habiendo recibido a Cristo en nuestras vidas. Con nuestra primera vida, la vida natural, la vida terrenal, no tenemos entrada al trono de gloria. No tenemos acceso al trono de la gloria. Solamente aceptando al segundo rey, que no es este rey, sino uno que puede vivir simultáneamente con él, hasta que el primero finalmente muera y el segundo llegue al final. David significa amado. La significación en los nombres es muy importante en las Sagradas Escrituras. Todos los nombres que aparecen allí, algunos más sencillos que otros, unos más complicados que otros, su significación nos está dando un mensaje, nos está dando una clave. Entonces decimos, si estas cosas son así, ¿cómo quisiéramos ser hallados en el amado? ¿Cómo quisiéramos alcanzar esa preciosa morada de llegar a ser como el rey David? Pues bien, para llegar al rey David, pues son necesarios muchos pasos desde el primer hombre que fue Adán hasta Isaí que fue su padre. En otra ocasión haremos un estudio de genealogía. Hoy me voy a referir a los 7 pasos inmediatamente anteriores al rey David. 7 escalones. En otra ocasión nos referimos a otros 7 y en otra a otros 7, porque son muchos pasos, pero son muy importantes. Y todo mundo que está aquí puede dar esos pasos, puede llegar a encontrarse, a ser hallados en el rey del cual David era una tipología, en el verdadero, en el rey de reyes, en el amado, en el que es conforme al corazón de Dios, esto es, en el Cristo de gloria. Entonces vamos a ver, nos relata el Evangelio que desde Abraham hasta David son 14 generaciones. Evangelio capítulo 1 dice, genealogía de Jesucristo. Entonces nos habla de 42 generaciones, 42 generaciones desde Abraham hasta Jesús, llamado el Cristo. Vamos a hacer referencia solamente al primer paso, que es de Abraham a David, 14. Vamos a hacer referencia a 7, y en otra ocasión que venga, pues ustedes me recuerdan y me demandan esa palabra. Con mucho gusto compartimos los otros 7. ¿Estamos?
Bien, mis amados, los dejo con nuestro amadísimo hermano Alfredo. Gracias, hermana Paloma. Muy interesante lo que nos lee y pues bueno, vamos a, como cada día, tomar dos columnas para poder entrar en este relato, en este templo, cada día, las dos columnas para entrar. Los dos referentes que quiero destacar en esta mañana de lo que usted nos acaba de leer y compartirlo con todos. La primera es, y ustedes lo recuerdan porque se acaba de mencionar, Jesús es el segundo rey. Pero ojo, cuando nosotros aplicamos eso a la vida personal, no significa que Israel sea desechado. Cuando decimos que el primer rey eras tú cuando hacías lo que bien te parecía, entonces el que es desechado no eres tú, es la regencia, pero Israel permanece. Es desechado Saúl. ¿Qué es Saúl en tu vida o en la mía? Es la regencia. Entonces viene otra regencia. Él fue el Mesías, él fue el ungido en un momento, pero su andar, su testimonio, su transgresión, su desobediencia, su rebeldía, su obstinación, fue lo que le llevó a que, como sucedió con el manto de Samuel, que se rasgó, su reino no tuvo mayor duración. Entonces, es una mala noticia para Saúl, pero es una buena noticia para todos nosotros. Nuestro reino terrenal, nuestro reino carnal, nuestro reino resultado de nuestra terquedad, de nuestra obstinación y de nuestra religiosidad, porque es con sacrificios a Jehová y es con batalla contra Amalek, es contra todo, es con todo eso incluido, pero fundamentalmente no está direccionado al corazón de Dios, que es lo que encontramos en David. Entonces, primero es lo animal, lo terrenal, después lo celestial. Primero es el Adán de la tierra, después el Adán del cielo. Primero es una regencia carnal, después una regencia espiritual. Ese es el punto de destacar. No que debas suicidarte para poder entrar en el reino de los cielos, como han sucedido algunas personas fundamentalistas y locas que terminan anulando la existencia. No, es la regencia. Pero como siervo de Dios, Israel existe y subsiste. La segunda parte que quiero destacar es que la precisión histórica no es el punto. Ahí vemos que el 14, 14, 14, para que nos dé 42. Si tú vas estrictamente al método histórico, no vas a encontrar 14. No son. Pero eso no importa. ¿Por qué queremos presentar el 14? El autor, en este caso Matitilla o el Mateo, ese relato que del único evangelio que fue escrito en hebreo, porque había que hablarle a los judíos que se habían convertido a ese fenómeno que estaba existiendo en esa generación. Llamémoslo Cristo, o sea, el Mesías, el Mashiach. ¿Qué es eso? Que estaba sucediendo el fenómeno en pleno Jerusalén. Entonces, el nombre de David se escribe Dalet, Bab, Dalet. O sea, la D en tu español, en nuestro lenguaje, la D de David, la D de vida y la nuevamente la D, Dalet, Bab, Dalet. El valor numérico de Dalet es 4, el de Vav es 6, 4 y 6 son 10, y nuevamente Dalet, 4 para 14. Entonces, lo que suma, la sumatoria
del nombre David es 14. Entonces, es muy importante presentar a Jesús de Nazaret nacido en Belén, porque Jesús nació en Belén. Es muy importante poner 14 generaciones hasta Cristo. ¿Por qué? Porque David significa numéricamente 14. Eso no lo conoce el pueblo gentil, eso lo conoce el pueblo de Israel, el pueblo que habla y entiende en este lenguaje, el hebreo, y las enseñanzas de los maestros hebraístas. Para ti, para mí y para el común de los creyentes, nosotros no tenemos que acercarnos en numerología bíblica, no tenemos que acercarnos en geografía, no tenemos que acercarnos a Belén ni a Nazaret, no tenemos que comprar unos tiquetes a Israel de la tierra, el Israel de arena, ignorando la verdad y la revelación. No estamos exaltando según la carne. Esto sería, pues, una adoración a lo terrenal, un culto a la personalidad. Nos volveríamos pro-israelitas, pro-davídicos. No, o sea, entender que lo que se está exaltando hasta lo sumo es un ser, una esencia, una naturaleza, el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Esto es lo que estamos destacando allí. De resto, pues claro, como todo relato, entonces debe ser presentado desde el punto de vista del que está contando la historia. Esto es así. Entonces, bueno, trabajar con esta línea y este referente nos irá a dar la suficiente claridad. Entonces, vamos a mirar esos 7 pasos en detalle a partir de mañana, pero ya sabiendo eso. Uno, que por qué se está trabajando el 7 y sus múltiplos, 77, 77, 77, las 42 generaciones, que son 7, que es el nombre de David, y 6, que es el número del hombre. Entonces, 7 por 6, 42. Por eso Jesús se presenta como el hijo de David y como el hijo del hombre. Eso es todo. Vamos traduciendo. ¿No necesitabas saber esto que acabo de decir? Y si lo necesitas, eso no te hace espiritual. Lo que necesitas es una experiencia personal y directa con el Dios vivo. Lo dije en esa charla en Santa Rosa de Cabal hace 23 años. Lo he dicho 23 años antes de eso. No lo decía, tantos no. Lo he dicho en los últimos 23 años y 20 años antes de Santa Rosa, sí, ya lo decía. ¿Ves? Entonces, son mucho tiempo insistiendo sobre lo fundamental. Yo sé que siguen existiendo y existirán los cazadores de novedades. Así se la pasan en las redes sociales buscando el chisme del día, casi que del instante, la partícula de tiempo. Son cazadores de novedades, pero así se les va pasando la vida. Simplemente, si esas personas se hicieran cuenta de cuántos minutos al día están invirtiendo en eso, por eso es que no tienen el desarrollo que quisieran tener integralmente. Normalmente tienen una frustración de tipo integral en otros campos, que la disimulan precisamente con paliativos o con prótesis químicas o tecnológicas. No voy a entrar en detalle a eso. Sin más, mis amados, hacemos una rayita en este punto. Y entonces
Mañana continuamos profundizando, ahondando en esta línea. Tenemos una cita esta noche para seguir desguazando la palabra en nuestra caja de herramientas. Y mañana temprano aquí estamos mirando más sobre el amado. El amado es David, el amado es el Señor Jesús y el amado eres tú. Hasta entonces.